dos personas completamente diferentes, viviendo en dos mundos distintos. ¿Qué crees que pueda llegar a unirlos? ¿Será la coincidencia? Absolutamente no. Porque las coincidencias no existen. En especial cuando se trata del amor. ¿Tú otra vez? Hace un día... ¡Ashley, cariño! ¿Estás lista? Estamos retrasadas. ¡Ya bajo, mamá! ¡Oh, luces muy hermosa! ¿No crees que exageré, ah? ¿Qué piensas? ¿Me queda bien esta falda, cariño? ¿Y qué dices de la bufanda, combina? Mamá, ¿sabes que todo te queda bien? ¿Estás nerviosa? Un poco. Ha pasado casi un año desde la última vez que trabajé. Espero que la entrevista salga bien. No te preocupes, te irá bien. No encontrarán a alguien mejor que tú. Quien prueba tu comida luego nunca puede prescindir de ella. Sukran también habló muy bien de mí en ese sentido. Pero también eso me estresa. Sin embargo, trabajé en cocinas de fábricas por años. Cociné para ejecutivos. A ellos les gustó mi comida. Pero estos son de la alta sociedad. ¿Y qué si no les gusta? Mamá, no te preocupes. Todo estará bien. Ya lo verás. Cariño, eso espero también. Ay, es hora de irnos. No quiero llegar tarde. Bien. Ashley, ya lo tienes muy bien controlado, querida. Muchas gracias, señora. Hago mi mejor esfuerzo. Un segundo. Señora, este es mi boceto de hoy. ¿Le gusta? ¿Podremos hacerlo? Se ve muy bien. Bien, hagámoslo. ¿Entonces puedo empezar? Adelante. ¡Oh, cielos! No me he sentado ni una vez desde la mañana. Además, el señor Murat está husmeando. Hay mucha gente hoy. ¿Necesitas ayuda, Gonya? Me encantaría. Es muy difícil estar aquí y afuera al mismo tiempo. Es complicado ser su empleado. Por suerte, hoy es mi último día. ¿Es hoy? ¿Realmente nos dejarás? ¿Estás segura? Por supuesto, ya está todo arreglado. ¿Qué piensas? Luce asombroso. Se ve muy bien en la foto. Por eso te lo dije. Ay, si tampoco puedo enamorarme de alguien allí. ¿Irás ahí a trabajar o a buscar novio, Gonya? ¿Y qué tiene de malo? Puedo trabajar y también buscar un amor de verano. ¿Qué tiene?
Hay personas esperando afuera mientras ustedes holgazanean. ¿Qué ha pasado con el pastel? Ya está casi terminado, señor. Espero que tuvieras cuidado como te pedí. Este cliente es amigo del jefe, recuérdalo bien. No quiero problemas. Ashley, detente y entrega el pedido, por favor. Está bien, señor. Bill ayuda un poco a Gonja con los clientes. El pastel está a punto de salir, lo sacaré cuando esté listo. No debemos esperar mucho tiempo. Sí, señora. Burak, ¿por qué me hiciste tu cómplice? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Aquí está tu hombre. ¿Por qué debería ser mi hombre? Deja de hablar y ve a tomarle la orden. ¿Y por qué yo? Ve tú. Vamos, no encontrarás a ningún hombre si actúas así. ¿Quién dijo que quiero uno? Soy feliz como estoy. Además, ¿qué podría pasar si tomo su orden? ¿Qué podría pasar? Te estará esperando mientras caminas hacia él lentamente. Puede que suceda algo maravilloso. Tal vez se miren fijamente mientras hablan. Quizás se sentirá tan atraído por ti que deseará tomar tus manos. Cuando sus manos finalmente se toquen, tal vez sus corazones comiencen a latir más rápido. Sentirás pequeñas mariposas en tu estómago. Entonces una inexplicable fuerza misteriosa que no podrás detener los atraerá a los dos y quedarás completamente frente a él. Mientras se acerca lentamente para besarte. Basta, eso no sucederá. Qué aburrida, ¿y por qué? Porque lo que dices solo pasa en cuentos de hadas. El príncipe nunca se enamoraría de Cenicienta. Esa es tu opinión. ¿Podrían darme un pastel de fresas, por favor? Por cierto, sus pasteles son muy deliciosos. Soy adicto a ellos. La señorita Ashley es quien los hace. ¿En serio? Haces un gran trabajo. Gracias, que lo disfrute. Mires así. Hiciste bien. ¿El pastel está listo, chicas? Por favor, cálmese, señor. Está bien, tenemos un retraso con su pedido. No hace falta llamar a nadie. Su orden está en camino. La tendrá muy pronto. ¿Todavía no está listo? Estará listo ahora. Vamos, muévete.
¡Apresúrate, apresúrate! ¡Vamos! Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...